sale La Hora de los Hornos, y la película fue un instrumento importantísimo de agitación y concientización en la gran marea de movilización y protestas populares que llevó a la retirada de la dictadura. Los partidos políticos estaban prohibidos, intervenidos, los sindicatos intervenidos, la televisión y la radio bajo censura y control militar. Un día abrieron los diarios y se enteraron que una película argentina de 4 horas, que ya era algo que llamaba la atención en todas partes, se exhibía en el Festival del Cine Nuevo en Pésaro, año 68, a 2 semanas del Mayo francés. En la Argentina eso fue una bomba atómica. Todos los diarios hablaron y el gobierno no sabía a quién pegarle por no haber impedido que surgiera un film así, ¿me entiendes? El propósito de esta información es el de extraer al finalizar la proyección algunas conclusiones sobre la forma más eficaz de encarar hoy la lucha. Si esta información sirve para dar más eficacia a la acción, entonces cumple su objetivo. Es un cine de reflexión y es un cine para servir al desarrollo de un acto o un debate político. Incluso la película está dividida en partes de 45 minutos, que era lo que cargaban las bobinas de 16 milímetros en los proyectores. Es responsabilidad de todos, peronistas, marxistas, cristianos, construir en la lucha común el gran movimiento de liberación que sea capaz de derrotar al enemigo. El otro gran aporte de La Hora de los Hornos es que la película estimuló y posibilitó, ¿no es cierto?, el desarrollo de un circuito de difusión alternativo, un circuito de difusión que pasaba por las organizaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantiles. Llegaron a haber 62 grupos de exhibición de la película. Empujó la difusión alternativa de cine político y social en toda América Latina y en los Estados Unidos y en el Canadá y en Europa. Yo estaba seguro de que el film no iba a pasar inadvertido. Cuando hay algo fuera de lo común, la gente atraviesa el desierto porque quiere verlo, ¿me entiendes?